mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el ey. Y si no estás hablando de festivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo... Buenas noches y estamos en el Roberto Clemente en el último partido de la serie regular. Conmigo se encuentran Ángel Suárez y Alex Falcón. ¿Cómo están, muchachos? Saludos, saludos. Saludos, Xiaomi, saludos, Ángel. Buenas noches. Aquí en la Roberto Clemente, una noche súper especial. Una noche súper especial. Para los que no sepan, que me parece que hemos bombardeado todas las redes con esta noche tan especial. Es el último partido de José Juan Barea, JJ Barea, como lo quieran llamar. Es nuestro querendón. Nuestro jugador que ha tenido el mayor de los éxitos en la NBA y también en las ligas internacionales, FIBA. Y esta noche los cangrejeros de Santurce le van a hacer su merecida despedida. ¿Cómo están esos ánimos en la cancha? Se siente el público, se siente el público. Desde que Barea salió a calentar, rápido la gente fue allí llamándolo, apreciándolo. Y tú ves a él, se ve que hoy la noche va a ser bastante emocionante. Una noche bien especial, se ha visto todos los jóvenes que han llegado con sus camisetas de sus respectivos equipos, bien, desde bien temprano, esperando por la firma de José Juan, una foto, solamente que porque le dediqué un poco de tiempo, como es lo que, a lo que se ha dedicado él siempre, que es darle esa atención al pueblo, por eso es que es tan querido y tan amado por el pueblo de Puerto Rico. Aquí Ángel trajo a sacar su jersey de Dallas, me encanta. Alex y yo con la t-shirt oficial de la noche de hoy. Alex, yo aproveché, fui donde Barea y me la firmó. Esta vale ahora, esta vale oro ahora. Si a mí te copiaste porque se lo dije yo. Pero ¿y dónde está tu firma? No lo encontré. Ah, yo lo encontré, fíjate. Y no tenía Sharpie. En el camerino, y ahí José Juan, ¿verdad?, plasmó su firma aquí con mucho orgullo. Tenemos unos facts aquí, ¿verdad?, unos hechos de José Juan Barea. Cuando estuvo jugando en Northeastern, aquí tenemos unos datos donde fue el Player of the Year en el 2006. Estuvo promediando 20 puntos, 6 asistencias y casi 4 rebotes, 3.9 rebotes. Realmente José Juan Barea desde las ligas menores fue un caballito. Sí, a él desde temprana edad siempre se le estuvo convocando para la selección, haciendo esos trámites. Muchos lo conocían allá en el oeste. La gente se vino a dar cuenta que él era un jugador bastante bueno y él decidió optar. Ahí es que él hace high school en Miami. O sea, va, creo que en Miami Dade se va a la escuela. Y después es que él hace el salto a lo que es el NCAA, como mencionaste en esos datos. Que puso tremendos números y sin duda alguna también cuando estuvo jugando en la selección sub-21, que son mis mayores recuerdos. Ahí es cuando conozco a José Juan Barea en esa selección, que también estaba Bimbi Rosa, Pirulo Colón, Galindo. No, grandes jugadores, esa selección fue bien grande y él tuvo una anécdota. Él contó que en una de las tantas entrevistas, ¿verdad?, que cuando él viene a jugar aquí con Flor Meléndez, empieza a viajar los fines de semana nada más. Con nosotros, con Santurce. Con Santurce, seguro que sí, con los cangrejeros. Y es bien sacrificado para un jugador. Tú sabes lo que es ser estudiante atleta en Estados Unidos, donde no es tu casa. Y entonces los fines de semana vienes a jugar la Liga aquí Superior Nacional. Fue fuerte, fue un año bonito, un año de transición para él, luego por querer estar en la liga, ¿no? Estuvo con nosotros con Santurce, llegamos hasta la final con los Criollos de Caguas, lamentablemente no salimos con el campeonato, pero fue tremenda final y Caguas tenía tremendo equipo en ese año, pero sí José Juan militó con nosotros, con los cangrejeros de Santurce en el 2005 y tuvimos la oportunidad de tener ese campeonato. Y yo sé que hoy hay muchas emociones encontradas. Sabemos que los fanáticos de Mayagüez, de donde es Barea, él habló, él se expresó y les tiene su cariño y sin duda alguna, aunque se esté retirando con los cangrejeros, él tiene su amor por su pueblo como lo tenemos todos. Hablando un poquito de lo que está haciendo José Juan Barea este año en la liga, ha estado espectacular, promediando 14 puntos, 8 asistencias. Y hemos visto cómo ha tenido un rol en ambos lados
no solo ambos de lados de la cancha, sino en ambas rotaciones, porque en un momento dado lo vimos como titular, después lo vimos saliendo del banco, que fue bastante importante. Y es algo que en un momento dado Iván Ríos lo vio como una pieza clave, venir del banco, aportarle su granito de esa manera, y nos hace resultados bastante positivos. Siempre es importante, y como atleta, la madurez que muestra un atleta, y tanto de la calidad de José Juan Barea, que viene de un campeonato en la NBA, y ese fue su rol, tuvo roles titulares también, pero aporta mucho el que él venga del banco, traiga esa energía, traiga esa veteranía, como de igual manera lo hace como titular. So, lo hemos tenido en ambos panoramas y en ambos lo ha hecho muy bien. Y José Juan ha aceptado el rol porque, adicional a que él entiende que puede aportar tanto empezando como viniendo del banco, la estrategia, lo que él necesita realmente y lo que él quiere es llevarse ese campeonato. Así que de la mano con Iván Ríos, ellos han estado jugando, han estado tratando de hacer diferentes cambios, y el beneficio que tenemos, como bien mencionan cada vez que entrevistan a cualquier jugador, ¿verdad?, o el cuerpo técnico, es que tenemos banco. Tenemos este año una plantilla muy sólida en la que podemos comenzar con 5 jugadores diferentes en cada partido, ¿verdad? Los 5 no, pero me atrevería a decir con 3 jugadores diferentes, dejando siempre a Scali y a Diallo como en sus posiciones de 4 y 5. Es importantísimo tener un equipo que tenga las reservas siempre listas para mantener tanto sea el tiempo de juego o mejorártelo. La profundidad en los equipos campeoniles siempre es grande, siempre es de 8 jugadores, de 9 jugadores, porque es una liga bien sacrificada, se juega mucho corrido en la semana, 3 partidos semanales, es un golpe físico fuerte a la larga cuando tú vienes a ver, y es importante para aspirar a llegar saludable a esos playoffs, tener pocos minutos en la regular y poder entonces echarlo todo en los playoffs. Claro que sí, ese descanso que han podido recibir la gran mayoría de la rotación de los Cangrejeros es espectacular. Así que cuéntame algo, Ángel, ¿qué más tienes ahí de los datos de Barea? Que tú eres fanático, mira, sacaste la camisita. Barea, pues, con el equipo de Puerto Rico, en lo que fue la AmeriCup, se llevó la medalla de plata, se llevó la medalla de bronce, plata en 2013 en Venezuela, 2007 Estados Unidos, si no me equivoco fue en Las Vegas. En Las Vegas, correcto. En Las Vegas, los Panamericanos, ganó la medalla de oro 2011 en Guadalajara, y 2007 fue con Río de Janeiro, que fue la plata. Alex, también hubo varios, no solo ahí, sino hubo varios que tú jugaste con él, ¿no? Sí, a mí me tocó jugar con José Juan Cartagena, que fue el bombazo de oro. Ese juego final, segundo, acabándose el juego, fue un juego bien difícil porque el juego se llenó a capacidad y hubo un problema con los aires acondicionados y el tabloncillo se puso bien resbaloso. Eso era lo mismo para ambos lados. Y José Juan al final, tú ves que él está como que flotando, y lanza esa bola, se acaba el reloj y nos fuimos con la medalla de oro en Cartagena, Colombia. Qué anécdotas más buenas, Alex. Guárdate 2 o 3 más. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y ustedes no se despeguen, que esta noche vamos a tenerle toda la actividad y todo el homenaje. Lo vamos a estar transmitiendo por YouTube para que no se pierdan el detalle con José Juan Barea. Regresamos en breve. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Oye, si sufres con los apagones, ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow, tú puedes conectar varios sensores. Funciona sin ruidos ni emisiones. Son livianas. Recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy, exclusivo de Power Solar. Y ahora vamos con el protocolo de los himnos nacionales. Oh, say can you see by the dawn's early light
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Y ahora nos preparamos para el himno nacional de Puerto Rico. La tierra de Borinquén, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido le sirve de dosel, y dan arullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Exclamó lleno de admiración: oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquén la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Víctor Santiago, y le pedimos a los equipos, especialmente a los cangrejeros, que se mantenga ahí, y especialmente a nuestro José Juan Barea. Vamos a mirar hacia la pantalla, que antes de dar inicio hay unas personas que son parte de la vida de José Juan y quieren enviarle un saludo por video, así es que vamos directo a nuestras pantallas, producción. Saludos Puerto Rico. Y saludos José Juan Barea, Marta Mora y Jaime Barea, los padres de Barea. También quiero darle las gracias personalmente a los cangrejeros de Santurce que me llamaron ayer para invitarme a ir a este evento. Desafortunadamente, como tenemos nuestro campamento, no se me hace posible ir esta noche, pero quería mandarle este mensaje a José Juan y toda la fanaticada de Santurce y todo Puerto Rico. José Juan, imagínate, llegaste a mis manos 17 años. Tu decisión más difícil la tuviste que tomar cuando dejaste todo en Mayagüez para venir para acá, para lograr tus metas, y wow, la lograste. Fuiste uno de los mejores jugadores de high school en Miami Christian. De Miami Christian brincaste al Northeastern, cuando cogiste alrededor de 12 becas, decidiste ir a Day Christian y después pasaste al NBA. Hiciste el equipo del NBA como agente libre, que eso muy poca gente lo hace, y jugaste 15 años y te convertiste un campeón en el año 2011, que lo pudimos celebrar junto en Miami. Te deseo todo lo mejor del mundo. Ahora vives en Miami, que quiere decir que vamos a pasar más tiempo juntos. Has sido tu mentor, tu coach, un segundo padre, y seguiré siendo eso el resto de mi vida. Te quiero, felicidades, y que disfrutes en Puerto Rico, especialmente en Santurce, en la noche de hoy. Gracias y Dios me los bendiga a todos.
Saludos, Puerto Rico. JJ, congratulations, man. Very happy for you, very happy for your family. You've had an unbelievably great career. I love you. I love your family. I have loved every minute of coaching you and having the honor and the privilege of doing so. Your competitive spirit is unlike anything I've ever seen, and I've coached a lot of players, man. And I just wanted to tell you that you you made me look awful smart a lot of days, but I inherited you from your family and the morals and the values and the competitiveness and the your desire to get better was incredible. I want to tell you that I appreciate everything that you've done for me, for my family, and love you. Congratulations. And you know, whatever I can do for you at any point in time or your family, I will certainly do that. You take care, man. God bless you. God bless your family. And thank you again. Hola, Puerto Rico. This is Rick Carlisle, head coach of the Indiana Pacers. I want to take this opportunity to congratulate J.J. Barea on an amazing professional career. I had the opportunity to coach him in Dallas for 10 years. He was a great player, a champion, and a great ambassador to the game. J.J., I wish you, Viviana, and your family the very best with whatever comes next. I hope you become a coach because I know you will be a great one. Gracias, 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 and adios, my friend. Yeye, felicidades, hermano. Solo nos queda darte las gracias por todos los momentos y todas las memorias bonitas que nos dejas. Inspiraste a un pueblo entero cada vez que te ponías el uniforme de Puerto Rico. Gracias por jugar con el corazón, por hacerlo con orgullo. Eres un ejemplo a seguir. Te deseo lo mejor siempre, mi respeto y mi cariño. Un abrazo, hermano. Así es que usted no se puede perder el show del halftime, que tenemos un aplauso a nuestro José Juan Barea en su último partido temporada regular del BSN, obviamente acá en la cueva de los Cangrejeros de Santurce. Y yo quiero saber, ¿dónde están los y estamos aquí de regreso para el inicio de este partido, donde veremos a los Cangrejeros de Santurce enfrentarse nuevamente a los Grises de Humacao. La última vez que jugamos con Humacao salimos con la victoria 99-75, un juego donde vimos la plantilla completa cogerse un minuto. Un juego donde fue sumamente abierto, cómodo para los Cangrejeros. Esta noche esperamos, ¿verdad?, que sea lo mismo. Una victoria importante para los Cangrejeros. Nosotros estamos en la posición número 2. Esto de los brackets, hemos intentado poder llegar a, ¿verdad?, a la pieza final, pero por lo menos estamos segundos, ¿verdad? De esta victoria nosotros estaríamos jugándonos posiblemente lo que sería la ventaja de cancha local. Estamos también esperando por el partido de esta noche, que va, los Leones de Ponce se enfrentan a los Capitanes de Arecibo. Correcto. Así que nosotros estamos todavía en 3-2, si es Ponce o si es Quebradilla, pero todo favorece a que serían los Leones de Ponce por el momento. Lo importante que tenemos que tener esta noche es que hay que salir a ganar para evitar cualquier problema. Solo lo que le resta, le queda a los otros equipos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, que es ganar el juego de hoy. Y importante por demás mantenernos en ritmo de juego, porque ahora es que viene la parte importante, que son los playoffs, Xiomara. Así mismo es, y por lo menos lo mismo que estábamos hablando ahorita, el tema del descanso y de la rotación tan amplia que nosotros podemos tener, que no en todos los juegos se están utilizando todos los jugadores del banco, pero sabemos que en el banco tenemos a Ángel Matías, tenemos a Guillermo Díaz, tenemos a Gilberto Clavel, que ya próximamente ya llegó a Puerto Rico, próximamente se integra a la plantilla. También tenemos a Ramón Clemente, que ya está en cancha luego de su lesión. Y contamos también con un Jermaine Miranda, contamos con Dixon. Tenemos buena plantilla en el banco. Hay una muy buena rotación, jugadores cayendo en ritmo
como lo es Guillermo, que es importantísimo para nosotros, que tiene la experiencia y la veteranía de darnos minutos de calidad en los playoffs. Lo vimos tener su mejor partido en el pasado partido que tuvimos aquí en casa. So, esperemos que siga, continúe ese ritmo y continúe mejorando su juego. Y en camino a la postemporada pueda darnos calidad de básquetbol. Y ahí vemos los dos equipos en presentes en cancha por parte de los cangrejeros. Empieza Scar Lavisier, Isaac Sosa, Check Diallo, Ángel Matías y José Juan Barea. Mientras que por los Grises de Humacao está Darion Spotville, Miller, Luisito Rivera, Keren Horton y Daniel Amigo. Y aquí vemos el oficial preparado para el tip-off e inicia el partido. Y la posesión es para los cangrejeros de Santurce. José Juan Barea con el balón. Juega con Isaac Sosa, jugando para Ángel Matías. Matías juega para Sosa, lanzando de tres, fallando, rebote para Spotville. Juega rápido con Luisito Rivera, ex cangrejero. Luisito para Miller. Marco Miller juega para Daniel Amigo, antes Cal. Se postea, 10 segundos en el reloj, lanzando, fallando, rebote para Check Diallo. Barea con el balón, dictando el tiempo de juego. Recibe la cortina por parte de Diallo. Juega con Scal, jugando para Sosa. Sosa ante Miller. Sosa sale con Barea, consigue el mismatch. Buen pase para Diallo, entrando a la pintura. Y la posesión se mantiene con los Grises de Humacao. Y los Grises de Humacao jugando tremenda defensa, no necesariamente porque ellos, podemos confirmar, ¿verdad?, que ya ellos están eliminados, no están jugando, como quien dice, entregando el juego. Ellos están haciendo su trabajo muy profesional y tremenda defensa. Ahora mismo nosotros no pudimos tirar en el reloj de los 24 segundos. A este nivel hay que siempre salir a jugar básquetbol. La primera causa es evitar lesiones. Uno puede salir no al 100% y vienen lesiones porque el cuerpo no está preparado para la competencia. Hay Malcolm Miller con el lanzamiento de tres. Check Diallo jugando para Barea ante Luisito Rivera. Y hay falta personal cometida por Luisito Rivera. Y una anécdota, cuando estuvimos jugando en Humacao, me acuerdo que Barea el otro día me dice: Xiomi, ¿tú no sabes por qué cambiamos a Luisito? Luisito es tremendo jugador. Nos anotó 19 puntos en la segunda mitad. Sosa de tres, fallando, rebote para Matías, quien entra. Falla, rebote para Diallo. Y hay falta. Posesión se mantiene con los cangrejeros. La falta fue cometida por parte de... Hay que destapar ese aro. La bola está como que jugueteando, sí, para entrar y no, y se sale. Ya Sosa ha llevado el lanzamiento. En la noche de hoy vemos Matías en el saque, jugando para Diallo. Corte de balón por parte del mexicano Daniel Amigo, Eurostep. Y la encuentra Daniel Amigo. Y lo que estábamos hablando, Humacao salió a jugar el baloncesto, el 100%. Matías jugando para Barea. Busca recibir la cortina. Barea con Amigo. Y hay falta, segunda falta de Daniel Amigo en la noche de hoy. Mucha intensidad de Daniel Amigo. Dos faltas corridas en el primer quarter, solamente corriendo 2 minutos del reloj. Vemos 14 segundos en el reloj de tiro. Barea al saque, encuentra a Matías, quien devuelve para José Juan. José Juan entrando, lanza de media distancia y la encesta. José Juan Barea. En su noche de hoy, José Juan Barea anota sus primeros 2 puntos. Horton jugó con Amigo, quien juega para Luisito. Luisito Rivera entrando, juega para Amigo nuevamente. Y encesta Daniel Amigo. Amigo tiene una manera un poco peculiar de verlo de ojo al canasto, pero tiene un tacto para tirar el movimiento, tira con ambas manos y es tremendo jugador. Barea a media distancia, fallando, rebote para Horton. Horton jugando rápido con Luisito Rivera. Luisito recibe la cortina por parte de Horton, juega con Horton, devuelve para Luisito. Rivera recibe la cortina de parte de Amigo, lanzando de tres y encestando Luisito Rivera. Primeros 3 puntos de la noche y Luisito es muy ofensivo. Joven, pierna fresca y mete el balón. Barea entrando en la pintura y 2 puntitos más para José Juan Barea. No, y tiene licencia. Es tremendo tirador y tiene licencia para tirar. Y está jugando contra Santurce, que fue su viejo equipo. Tú sabes cómo viene
viene a dejar saber. Luisito nuevamente con el balón, entrando a la pintura. Y la posesión se mantiene con los grises de Humacao. Buena defensa de Isaac Sosa, le tapió el balón antes de que Luisito pudiera tirar. Ya había doblado la esquina completa, pensé que iba a tener el lay up y metió la mano al final y se la pudo sacar. Darius Spotville al saque. Buscando a Luisito Rivera y lo encuentra lanzando de tres. Fallando, rebote para Diallo, que juega con Barea, los cangrejeros en transición. Barea tiene el mismatch ante amigo, al igual que Diallo en la pintura. Y hay falta cometida por Darius Spotville. Vale, identificando que ya Diallo tiene la posición, tenía el hombre sellado en la espalda y cometió la falta personal porque ya había perdido la posición ante él. Y hemos visto como los cangrejeros están buscando hacer una transición bastante rápida, al igual que los grises. Cuando Barea anotó ese primer punto, buscaron atacar rápido, la igual manera que pasó la otra vez aquí. Ya estamos en bonificación, ahí vemos a Matías entrando y encestando Ángel Matías. Qué fácil lo hace ver Ángel Matías, ¿verdad? Pero qué trabajo más difícil el de él, y lo hace excelente. Y lo hace con jugadores que le llevan tamaño también. Su agresividad y la destreza que tiene de sus movimientos debajo del canasto es lo que lo hacen conseguir este tipo de canasto. Kenneth Horton media distancia, fallando, rebote para Scal, jugando con Barea. Barea, buen pase, sí, mirar para Diallo, quien sube, pero falla, rebote para Luisito Rivera. Tiró con la intensidad de la carrera. El pase fue excelente, lo identificó, buscó ángulo, pero no pudo con la velocidad que tenía poder parar y tomar un buen tiro. Amigo nuevamente ante Scal y Lanceta, pero hay falta e irá a la línea del tiro libre. Falta por parte de Scal Lavisier. La primera en la noche de hoy. Amigo, un jugador bastante refuerzo por parte de los grises de Humacao. Representado a México múltiples veces en estas últimas ventanas. Ahí vemos que falla el tiro libre, rebote para Scal, quien juega con Barea. Barea ante Luisito, quien juega con Matías. Recibe la cortina por parte de Diallo. Matías entrando en la pintura y anotando Ángel Matías. Ya Ángel Matías siente que con el jugador que tiene, que lo está defendiendo, lo puede llevar atacándolo por el dribble. So, ya lo vimos en su segunda actuación hacia el canasto y logra ejecutar de corto en larga distancia, fallando. Rebote se mantiene con los cangrejeros. Barea con la posesión. Barea. Galeada por Spotville, recibe la cortina por parte de Diallo. Encuentra a Diallo, sube y hay falta e irá a la línea del tiro libre. Check Diallo. Excelente la cortina de Diallo y mucho mejor el pase de José Juan. Ahí lo vemos en la repetición, atacando fuerte el canasto y el hombre no pudo nada más que hacer que meter la mano para tratar de parar el canasto. Diallo y Barea es una combinación que hemos visto en estos últimos partidos bastante consistente en ese pick and roll. Al igual que en el partido anterior aquí en el Clemente, Barea las primeras tres posesiones lo encontró y Diallo arrancó rápido ese partido con 6 puntos. Habíamos que lanza el primero y la encesta. Es bueno, 12-8. Restando 5 minutos de este parcial, 2-9, disculpen. En el partido anterior, Diallo se fue de 13-13. 13 puntos, 13 rebotes. Y el segundo es bueno. Luisito Rivera con el balón ante Isaac Sosa. Luisito entrando a la pintura, tirando el floater y encestando Luisito Rivera. Vemos presión de cancha completa por parte de los grises. Check Diallo con el balón. Diallo ante amigo. Diallo posteándose, entrando a la pintura. Sube y encesta Check Diallo. Tremendo canastazo, Check Diallo, posteando bien amigo y logrando el canasto. Punto número 4. Malcolm Miller con el balón, jugando para Luisito Rivera, quien entra, encuentra a Spotville entrando a la pintura y encestando Darion Spotville. Se vio raro ahí. Ese como canasto, fuera, ¿verdad? Fuera de balance, no pudo pisar bien, pero el balón entró. Barea recibe la cortina Scal, entrando a la pintura, lanzando, fallando, rebote para Spotville. Spotville en transición, recibe la cortina por parte de Miller. Spotville juega para Miller.
Beater jugando con Amigo. Amigo ante Diallo. Y Amigo entra. Y el punto es válido. Nuevamente Daniel Amigo. Siempre va a estar moviendo, sacando un poco de la pintura, no haciendo fuerza con Diallo, pero lo saca 5 o 6 pies fuera del canasto y lo está atacando lateralmente, buscando el cuerpo de él, y como ya dije anteriormente, termina muy bien. Y está cargando la ofensiva ahora mismo de los Grises de Humacao. Este es su punto número 8 y está jugando como si esto fuera en playoff. Lo interesante es lo físico que está jugando, a pesar de ya tener 2 faltas en la noche de hoy. Y especialmente ante Cheick Diallo, que es un jugador que lo puede detener. Así mismo. Varea recibiendo la cortina por parte de Lavisier. Encuentra a Lavisier. Buen fake lanzando. Y encestando Scal Lavisier. Importante que Scal entre en acción desde temprano para que mantenga ritmo de juego y así poder mantenernos con puntos de los hombres grandes de nosotros. Miller de 3. Fallando. Rebote para Varea. Varea jugando con Matías. Lanzando. Y hay falta ofensiva de Ángel Matías. Desde aquí se vio claramente cómo le brincó hacia el cuerpo. Me parecía que automáticamente iban a cantar la ofensiva. Ahí vemos la repetición. Es la primera falta de la noche de hoy. De ese ángulo se ve hacia arriba. Se ve hacia arriba, está por su lado izquierdo el jugador. No pudo terminar de dar los 2 pasos, no reaccionó. Optó por tratar de quitarle velocidad, pero se lo llevó a fin de cuentas. Luisito Rivera con el balón, recibiendo la cortina por parte de Daniel Amigo. Juega con Amigo, buen corte de balón por parte de José Juan. Entrando a la pintura, tomando su tiempo, lanzando. Falla, rebote del tapping por Scal, quien falla nuevamente. Luisito Rivera jugando para Amigo. Amigo para Horton, quien pierde la posesión. Turnover de los Grises y posesión para los Cangrejeros de Santurce. Tremenda defensa en la rotación. No pudieron culminar el pase, así que balón para los Cangrejeros. José Juan con el balón, entrando a la pintura. Aliu para Diallo y tremendo pase de José Juan para Diallo. Luis. No me había fijado. Mira a nuestro coach con el jersey de José Juan. Eso mismo, me fijé ahora y también quiero enviarle un saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros aquí en Facebook Live, a todos los boricuas de parte de todo el mundo, especialmente los de Filadelfia, que están aquí activos en el Facebook Live. Ahí vimos tremendo tapón por parte de Scal. Varea en transición, buen pase para Diallo. Buen fake, se postea, buena decisión. Y hay falta e irá a la línea del tiro libre nuevamente Cheick Diallo. Importante Diallo trabajando en la pintura, pierde el balón, vuelve y lo busca, sigue intentando, siente que está recibiendo faltas personales, pero por lo menos no para de intentarlo. Segunda falta de Malcolm Miller, ahí vemos cambio por parte de los Grises, sale Horton y Spotville, entra Capos y el jugador número 5, Lorenzo Jenkins. Diallo irá ahora a la línea de tiro libre buscando su punto número 5. 14 segundos en el reloj de tiro. 1:56 restando este primer parcial. Lanza el primero y lo falla. Diallo, un jugador que lo hemos visto muchísimas veces ir a la línea, ser bastante consistente. Ya la noche de hoy hemos visto que ya ha fallado 2. Algo no común. Cosas que eso, como uno dice, son parte del juego. Son parte del juego, pero nosotros necesariamente, ¿verdad?, en la línea no hemos sido los más efectivos. Hemos estado tirando por debajo del 80%. Y ahí vemos que el segundo es bueno. Todo partido es importante para mantener el ritmo y un buen porcentaje del área de tiro libre, porque lo vamos a necesitar en los playoffs. Luisito Rivera con el balón jugando para Jenkins, para Miller, quien juega con Jenkins, para Luisito, entrando del floater. Falla, rebote ofensivo para Luisito Rivera, jugando para Lorenzo Jenkins de media distancia y encestando Lorenzo Jenkins. Rebote ofensivo de Luisito y pagamos el precio con un canasto de 2. Varea entrando, pase para Diallo. Muy fácil para Cheick Diallo. Paso 0, cae un tiempo. Luego que cambies en el jump stop, se da un tiempo, puedes mover el pie cualquiera de los 2 adicionalmente. Eso entiendo que fue lo que apreció el árbitro en esa jugada de Diallo. Y ahí tremendo triple por parte de Luisito Rivera.
Barea contestándole. Y así mismo es con la respuesta José Juan Barea. Y José Juan Barea le dice, aquí no, esta noche no. Luisito, antes Sosa jugando para Amigo. Amigo jugando para Miller, lanzando de tres. Fallando nuevamente, Malcolm Miller no encuentra el canasto. Y ahí vemos que hay un cambio por parte de los grises. Sale Malcolm Miller y entra Melvin Miller. José Juan metió un tiro ahora, cayendo en ritmo. Vamos a ver. Importantísimo. Baja la ventaja solamente a uno, 22 a 23 el marcador. Barea encuentra a Matías entrando a la pintura. Encoge su propio rebote y la cesta. Jugada dudosa. Ángel sintió que recibió falta personal ahí. Pudo coger rebote ofensivo y remató, pudo capitalizar. Ahí vemos casi corte de balón y hay falta ofensiva por parte de los grises. La posesión para los cangrejeros. Y ahí vemos falta ofensiva por parte de Luisito, quien sale de la cancha. Ahí vemos la repetición. Buena posición defensiva de Ángel Matías. Ahí recuperó la que no le llamaron acá debajo del canasto. Así mismo. Y vemos que a cancha regresa Darion Spotville. Restando 15 segundos de este primer parcial, Barea con el balón, pidiendo la separación ante Spotville. 6 segundos, busca recibir cortina de Sosa, no la encuentra. Sosa lanzando media distancia para Matías, que en el pase de 3, fallando, y se acaba este primer parcial. 24 a 23, los cangrejeros con la delantera por un margen de un punto. Y nosotros nos iremos a una pausa. Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras. Para el camping, para el trabajo. Tu opción segura para la casa. Para que tu negocio siempre tenga energía. Un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. Verdanza Hotel. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Para que huelas increíble, pase lo que pase, destruye. Y estamos aquí de regreso para este segundo parcial, donde los cangrejeros se mantienen en la delantera por más de un punto, 24 a 23. Y vemos que el coach Iván ahora regresa con tres jugadores frescos del banco, Filiberto, Guillermo y Ramón Clemente. Al saque irá Lorenzo Jenkins, jugando para Spotville. Jenkins jugando con Millet.
Miller con el balón, corte de balón por parte de los cangrejeros. Guillermo Díaz con la posesión, jugando con Filiberto Rivera. Ante Jenkins, encuentra a Ascal. 13 segundos en el reloj, jugando para Sosa, lanzando de 3, fallando, rebote para Jenkins, quien juega con Spotville. Ante Sosa, Spotville juega para Amigo, jugando para Capos, quien juega para Milet. Milet entrando, buen pase para Amigo y donqueo fuerte por parte de Daniel Amigo. Y estamos viendo que en la noche de hoy Isaac Sosa no ha encontrado el canasto, no ha estado efectivo. También tenemos la baja de Jan Clavel, que no lo hemos mencionado, pero no está hoy activo porque él está, disculpen, me parece que es la parte de la selección, ¿verdad? Que sabemos que vamos a estar jugando esta ventana ahora el 1 de julio, así que él está descansando. Y ahí vemos a Isaac Sosa lanzar y recibir la falta por parte de Alexander Capos. Y el último tiro de Isaac se vio en ritmo, es el clásico tiro que hace él, que es recibiendo la bola en ese mismo ritmo, pero fue un poco duro. Ahora por lo menos el árbitro lo vio y le dieron en la mano de tiro, so va a dar en el tiro libre para 2. Ahí vemos Isaac Sosa, un jugador bastante consistente de la línea del tiro libre. Es nuestro mejor jugador en el momento en la línea del tiro libre. Lanzando el primero. Y lo falla. Sí, a mí. Lo salé. Lo salamos bastante fuerte. ¿Cómo decir? Tira para un 83%. En la noche de hoy los cangrejeros tenemos un 75% de la línea de tiro libre. Y el segundo, válido, rebote ofensivo para los cangrejeros por parte de Ramón Clemente para Guillermo Díaz. Sosa de 3. Ahí la cesta, Isaac Sosa. Importante ese canasto luego de haber fallado 2 tiros libres, claro, cuando claro. Usualmente él no falla en el tiro libre, así que ahora lo pone más en foco, más en mente. Vemos lo gris entrando a la pintura para Jenkins, lanzando de 3. Y la cesta, Lorenzo Jenkins. Y los grises de Dumacao terminaron el primer quarter tirando un 42% de la línea de 3. Como bien dijimos, ellos vienen a jugar, no importa qué esté pasando en el récord. Como profesionales que son, vienen a jugar esta noche. Tremendo pase de Scar para Sosa en la pintura, quien saca el balón para Díaz. Entrando a la pintura Guillermo Díaz y los puntos son buenos para Guillermo Díaz. Qué difícil es darle un tapón a Guillermo Díaz con lo alto que brinca, ¿verdad? Ahí vemos Spotville con el balón entrando a la pintura. Fallando, rebote ofensivo para Amigo. Fake de Miguel en el pase, lanzando de 3. Fallando, rebote para Scar. Jugando con Guillermo Díaz. Guillermo ante Melvin Millet. Tremendo, buenos movimientos de balón. Y hay falta personal cometida por parte de Melvin Millet. Primera en la noche de hoy. Es bueno seguir viendo a Guillermo entrando en ritmo, teniendo la confianza en él mismo, en este nuevo equipo para él. Claro está, poco tiempo viniendo del banco. Un jugador que siempre ha sido estelar. Hablamos hoy, pero va bien, se siente bien. La última vez se vio muy bien en el cuadro que entró con Filiberto. Se ven en ritmo ambos. So, vamos a ver cómo nos va. Entró Yermer Miranda. Entra Yermer Miranda, un cambio de Iván Ríos, ¿verdad? A mí me parece que Yermer Miranda tiene la capacidad completa y el talento para ganarse estos minutos. Y cambia el juego. Piernas frescas, es muy rápido. Y sale Isaac Sosa, que como hemos visto no ha tenido el mejor inicio de juego esta Capos, noche. Tremendo tapón por parte de Scarla Biciel. Nuevamente con la posesión los grises. Ahí vemos a Jenkins con el balón ante Clemente, lanzando de 3. Fallando, rebote para Filiberto Rivera. El capitán con el balón. Entrando a la pintura. Encuentra a Guillermo Díaz, quien encuentra a Clemente ante Horton. Buen pase para Filiberto, lanzando de 3. Y encestando Filiberto Rivera. ¡Qué caballo nuestro capitán! Lo celebro, Ale, porque sabemos que no es el fuerte de él, pero en estos últimos 3 partidos ha metido unos canastos importantísimos de la línea de 3. No, y la sintió desde que la sacó porque ya tenía su postura clásica. La estaba perreando, como dicen en la pelota. En el viaje del balón ya él sintió que la bola iba para adentro. Guillermo Díaz con el balón. Busca recibir la cortina por parte de Scal. La encuentra entrando a la pintura. Y la posesión se mantiene con los cangrejeros. Tiro de Jermaine. Rebote ofensivo por parte de Scal. Se mantiene con los cangrejeros. Guillermo con la posesión del balón.
Filiberto pidiendo calma, reiniciando esta jugada, entrando a la pintura bastante fácil. Y la encesta, Filiberto Rivera. Nuestro capitán apunta a su punto número 5. 34-28, aquí vemos la repetición. Super fácil. Como de 15 todavía Filiberto, y creo que tiró un beso y fue nuestro gran amigo Ricky Sánchez que está por ahí. Y nosotros ahora nos iremos a una pausa. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Y estamos de regreso para continuar este segundo parcial, donde los cangrejeros de Santurce se mantienen en la delantera 34-28. Luisito Rivera con el balón jugando para Horton, quien juega para Spotville. Spotville recibe cortina por parte de Capo, jugando para Horton, entrando a la media distancia, fallando, rebote para Miranda, jugando con Filiberto. Buena gestión defensiva de parte de Santurce y buen rebote de Jermaine Miranda. Vemos Cal entrando, recibe la falta personal por parte de Darion Spotville. Segunda falta de la noche de hoy. 5 minutos y 40 segundos restando de este segundo parcial. Ahí vemos la repetición. Pensó que no nadie lo iba a ver de atrás y el árbitro lo tenía en la mira. Cal lanzando, fallando. Y hemos visto cómo hemos mejorado en la ofensiva. Tenemos un ron de 11-0 y también en la defensa hemos podido detener a los Grises de Humacao, que comenzaron el partido muy certeros. Hemos tenido varias rotaciones defensivas muy buenas y hemos podido capitalizar en ofensiva. Y el segundo es bueno y vemos que Scal sale de cancha y entra Check Diallo. Al saque Luisito Rivera jugando para Nathaniel Butler. Butler jugando con Spotville. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros. Boulder para Rivera. Rivera para Capos, lanzando de tres. Y encestando Alexander Capos. Capos, la última vez que los Grises llegaron aquí en Clemente, estuvo de 5-4 desde la línea de tres. Jermaine Miranda entrando, recibe tapón por parte de Boulder. Diallo con la posesión. Y posesión para los Grises. Lo pensó demasiado, hizo dos fintas, ya tenía la posición de subir duro al canasto, posiblemente recibía foul y vale. Se acomodó demasiado. Demasiado. Spotville para Butler. Vimos a Jermaine mirando una penetración fuerte y se vio bastante contacto en ella, pero no así lo vio el árbitro. Horton de tres, fallando, rebote para Filiberto Rivera. Filiberto ante Luisito. Posteándose. 16 segundos en el reloj. Buen pase para Díaz. Pero la posesión se mantiene con los Grises.
ahí Filiberto identificó a Guillermo Díaz, pero el pase fue como muy fuerte, ¿verdad? Fue fuerte, fuerte hacia los pies, no, no la cogía ni era el jitter. Y vemos que por parte de los cangrejeros entra José Juan, sale Jermaine Miranda. Y por parte de los grises entró Daniel Amigo. Luisito Rivera encontrando a Capos de 3. Y la cesta, Alexander Capos, 2 de 2 desde la línea de 3. Barea con el balón ante Darion Spotville, jugando con Clemente. Clemente para Filiberto Rivera, jugando para Barea. Barea recibe la cortina por parte de Diallo. Encuentra a Guillermo Díaz, encontrando a Diallo solo en la pintura y encestando Cheick Diallo. Y desde acá uno lo ve fácil. Identificamos a Cheick Diallo solo, pero qué bueno, tremendo pase de Guillermo Díaz. Y vemos Popil entrando, tremendo tapón por parte de Cheick Diallo. Transición bastante rápida por parte de los cangrejeros. Guillermo Díaz entrando a la pintura, se mantiene con la posesión. Filiberto para Barea. Barea entrando para Diallo. Y Diallo falla el donqueo. Posesión para los grises. Spotville con el balón, jugando para Amigo ante Clemente. Lanzando el hook, fallando. Rebote para Guillermo Díaz. Tiene un hook como raro, pero tiene un touch bello. Con el, la, siempre asusta, viste, como por poco entra el balón. Ahí vemos a Guillermo Díaz con la posesión, lanzando de 3. Y encestando Guillermo Díaz. Entrando en ritmo muy positivo para los cangrejeros de Santurce, anota su punto número 5. Importante, y la, el canasto anterior de Diallo nace de la gestión ofensiva de Guillermo. Hace un buen aguaje de tiros, o la defensa se va con él y encuentra a Cheick Diallo abajo del canasto completamente solo. Y hay falta personal por parte de Guillermo Díaz. Posesión para los grises de Humacao, cometida a Nathaniel Boller. Ahí vemos la repetición. Ahí vemos a Nathaniel haciendo de la suya, penetrando, haciendo un giro. Recibió la falta personal. Uno los ven hacer, hijo del gran Mario Boller. Ahí entra a cancha Isaac Sosa. Estamos con el cuadro titular, al igual que entró Ángel Matías. Vemos que al saque los grises todavía irá a la línea del tiro libre. Nathaniel Boller. Boller, quien llegó vía cambio esta temporada a los grises de Humacao. Ahí vemos cambio nuevamente por parte de los grises. Entra Malcolm Boller, sale Darion Spotby. Iván Ríos haciendo diferentes cambios, ¿verdad? Él entiende, debemos tomar la ventaja ya. Es momento que estemos dominando el partido cómodamente. La ventaja ahora de 6 puntos. Ahí vemos que Boller falla el primero. 40-34, restando 3 minutos de este segundo parcial. Lanza el segundo y es bueno. 40-35. Barea con el balón ante Luisito Rivera, jugando con Sosa. Devuelve para Barea. Barea cortina con Diallo, encuentra el mismatch. Pase para Filiberto. Filiberto, 8 segundos en el reloj. Ante Miller, entrando a la pintura. Pase para Sosa, buen fake, lanzando media distancia. Y la encesta, Isaac Sosa. En esa última décima de segundo. Tremendo canastazo para Isaac Sosa, punto número 5. Ahí vemos Luisito Rivera jugando para Amigo. Tremenda gestión defensiva por parte de Filiberto. Y hay falta e irá a la línea del tiro libre. Por poquito se apunta el tapón. Por poquito, de aquí se vio lindo. Daniel Amigo. Ahí vemos la repetición. Y claramente se llevó el brazo, claramente. Desde acá no se ve por el ángulo, pero en la repetición lo pudimos notar. Por poco nos engaña, Philly, por poco nos engaña. Daniel Amigo buscando su punto número 11 y lo falla. Y conociendo a Filiberto, no le llegan a pitar esa marca. Eso es uno de sus highlights en su carrera, ese tapón, Amigo. Ay, se fue el cherry picker. Si le pasan ese ganaste y hace la huira, levanta el coliseo. Daniel Amigo lanzando, fallando nuevamente. Rebote ofensivo para Capos, jugando con Rivera. Rivera, el pase para Amigo. Falla, rebote, se mantiene posesión para los cangrejeros. No podemos permitir un rebote ofensivo
de buena tirada libre. O sea, esa parte no podemos fallar ahí. Barea con el balón, restando 2 minutos y 10 segundos de este segundo parcial. Barea ante Rivera. Lanzando de 3. Y encestando José Juan Barea. Canastazo para José Juan Barea. Apunta su punto número 10 y 4 asistencias en el partido esta noche. Tirando unos números buenos para sellar esta final de temporada. Y ahí vemos una falta ofensiva por parte de Luisito Rivera. Y la posesión es para los cangrejeros de Santurce. Ya resta 1 minuto. La falta es de Nathaniel Boller, disculpen. Resta 1 minuto 43. Exhortamos a todas las personas que están conectadas con nosotros en el Facebook Live de Cangrejeros Básquet que se mantengan conectados, que esta noche nosotros vamos a estar transmitiendo el homenaje a José Juan Barea. Barea. Buscando recibir la cortina por parte de Matías, lanzando de 3. Y el punto es válido, pero hay falta cometida por parte de Ángel Matías en el pick. Es la segunda falta personal de Ángel Matías y es que fue claramente frente al árbitro. Es una cortina bastante cuestionable. Pero él entiende que esta es la noche de José Juan Barea. Él no sabe, el árbitro no sabe eso. El árbitro no le llegó el memo esta noche. No le llegó el memo, pero ¿qué pasa? Capos jugando con Miller. 10 segundos en el reloj. Amigo, pase para Boller. Buena gestión defensiva por parte de Isaac Sosa. Y ahí vemos que al saque. Y hay tiempo pedido por parte de los Grises de Humacao. Y nosotros nos iremos a una pausa. Sufres con los apagones. Ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow tú puedes conectar varios sensores. Funciona sin ruidos ni emisiones. Son livianas. Recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy. Exclusivo de Power Solar. Confirmado. Liberty revalida como número 1 con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Y regresamos 7 segundos para tirar para los Grises y vemos falta cometida por parte de Cheick Diallo y a la línea del tiro libre irá Daniel Amigo. Segunda falta de la noche de hoy para Diallo. Excelente jugada de saque, no pudieron cambiar la cortina que le hicieron al lado opuesto a Diallo y se quedó completamente solo Amigo. Y no irá a la línea del tiro libre, al parecer él será... No le dio tiempo a tirar. Como dice ese fake y deja a Diallo así. Optó por la, como dice uno, por la salud de su contrincante en este caso, porque buscar esos puntos.
Butler al saque, jugando para Rivera con 14 segundos en el reloj de tiro, entrando, tirando el floater y encestando Luisito Rivera. Y vemos al saque, irá Cheick Diallo, presión de cancha completa casi por parte de los grises. Posesión ahora para Matías ante Capos. Mismatch ahí de estatura, barea con el balón, barea en la pintura ante Rivera. 10 segundos en el reloj. Recibe la cortina por parte de Diallo. Barea, encuentra a Diallo. Quien encuentra a Filiberto Rivera, solo de 3. Y encestando automáticamente Filiberto Rivera. Y yo me lo estoy gozando. Segundo triple en la noche para Filiberto Rivera, punto número 8. Ahí vemos Luisito Rivera a media distancia. Fallando, rebote para Diallo. Jugando para Barea, 15 segundos en el reloj. Donde los cangrejeros se mantienen 48 a 37 para una última posesión. Barea entrando, busca media distancia, Luisito volando y encestando media distancia. Y los cangrejeros 50-37 en la delantera al culminar este segundo parcial. Punto número 12 para nuestro José Juan Barea, que sin duda alguna, él dijo, esta noche yo les voy a dar el show que se merece mi fanaticada, y así lo está haciendo. Nosotros no nos vamos a una pausa, nos quedamos aquí en cámara con ustedes para el homenaje que le van a estar haciendo esta noche a José Juan Barea. Ya pudimos ver unos videos, Alex, en pantalla, de personas muy importantes para José Juan Barea. Así que esto no para. Lo que le han preparado es algo muy bonito. Bien merecido. Bien merecido, entiendo, José Juan. Se merece eso, pues, y mucho más, como decimos, por todo lo que ha hecho para el basquetbol puertorriqueño. Tanto en la selección de Puerto Rico, en el torneo local del BCN, en la NBA, porque a pesar de que haya sido NBA, siempre carga la bandera en el pecho y nos representa en cada rincón que él se para, y eso es digno de admiración y digno del homenaje que le están celebrando hoy. Así mismo es, y José Juan Barea no solamente nos ha dado logros aquí dentro de la cancha, sino que fuera, tiene su fundación de José Juan Barea, también tiene el equipo de baloncesto, que están ayudando, ¿verdad?, a la juventud, a nuestros nuevos José Juan Barea, como uno puede decir. Sí, sí, es un equipo donde muchos jugadores, podemos decir, como mencionaste, que puede estar el próximo, y son de alta calidad. Yo los sigo en las redes sociales y he visto como ellos dominan bastante en la disciplina del juego. Claro que sí, y es importante que él siga aportando su granito de arena, no solamente, ¿verdad?, dejando sus logros en la cancha, sino que afuera. Y lo continuará haciendo, ese ya él tiene un legado y él tiene una pasión por el basquetbol, pero más que todo tiene una pasión por el pueblo de Puerto Rico y por ayudar. Y sabemos que él va a continuar tanto con su fundación, ahora tiene el JJ Barea Basket, tiene ese Team Barea, está haciendo muchas cosas que van hacia la juventud de Puerto Rico, y eso es digno de admirar. Y sabemos que esto no acaba aquí para José Juan Barea. Él terminará en las canchas, pero él va a continuar en lo que es el baloncesto. Esta noche está jugando espectacular, 12 puntos, 4 asistencias. En el caso de Filiberto Rivera ya lleva 11 puntos, Cheick Diallo 11 puntos también. Diallo tiene 7 rebotes, Scarla Viciel tiene 6. Se ha repartido muy bien esta noche la ofensiva y la defensa de los cangrejeros de Santurce, y toman una ventaja de 13 puntos. Y tremenda actuación por parte de Filiberto Rivera, viniendo desde el banco. Hemos visto ahí 2 triples tremendos desde la misma localización, 2 de 2 en la línea de 3 en la noche de hoy. Estaba jugando para un 100%. Y Filiberto, como dijo fuera del micrófono Alex Falcón, parece de 15. No, tiene una energía increíble, físicamente se mantiene muy bien, gracias a Dios está saludable, y lo hemos visto en los últimos partidos que está cayendo en un mejor ritmo ofensivo y está viniendo del banco y dando muy buenos minutos. Ahora con Guillermo luce bien, con Matías luce bien, y cambian el tiempo de juego, y es algo bien importante que necesita el equipo. Sí, ahora mismo ya estamos escuchando la información sobre el homenaje, así que nosotros vamos a dejar los micrófonos y dejamos que ustedes puedan apreciar el homenaje esta noche a José Juan Barea. Cristian Santaella, que también pase por aquí, por la cancha.
y al honorable alcalde de San Juan, Miguel Romero, que también pase ahí al lado de nuestro Ricardo y Jun Ramos. Y le vamos a pedir al equipo de los Cangrejeros de Santurce que se va a ir acercando en unos breves minutos para dar inicio oficialmente al homenaje a nuestro José Juan Barea, hoy en su último partido temporada regular en el BSN. Así es que tan pronto se acerque todo el equipo de los Cangrejeros y nuestro José Juan Barea, lo recibimos con un fuerte aplauso de todo el público presente acá en la cueva de los Cangrejeros de Santurce. Y le pedimos un fuerte aplauso y así recibimos al nuestro José Juan Barea. Le pedimos al equipo, a todo el equipo, que se ponga en esta área. José, únete a tu familia. Le pedimos a todo el equipo que esté en esta área acá. Y vamos a dar inicio al homenaje oficial a nuestro José Juan Barea. Y como reconocemos tu trayectoria y aportación al baloncesto, es por eso que estamos haciéndote este merecido homenaje humildemente de parte de todos tus fanáticos y la franquicia de los Cangrejeros. Y hacemos un silencio y vamos directamente nuevamente a la pantalla para un video homenaje a nuestro José Juan Barea. Is pressing us every game of the year, so we have practiced all that. And aquí está Barea, dejó la defensa atrás, se fue a volar y terminó. Está como un secreto, pero si yo salgo es problema. Yeah. Free throws made. Dominique Lewis at the clock. Great, just missed free throws. Barea, look away. Until they're dethroned. Well, they're the favorite. Si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Hey. This guy can score at a high rate. When I was 11, he was my favorite player. If I can help him build his confidence up and show him that he can be successful, starting, coming off the bench, he makes our team better, and that's what our bond is all about. Barea beats Odom off the dribble. Wow. Barea just taking over the game. Well, he's ready to take over this basketball. Barea puts it in. J.J. Barea from downtown. I think J.J. Barea's three at the end of the shot clock was a huge shot. Put him up seven. Now that was a huge shot. A closeout by Barea helped force the turnover. Hey JJ, Dirk here. I wanted to say congratulations on your amazing career. Well done for a little guy. I'm happy for you. I'm proud of you. And you've had a fantastic run. And I was honored, and it was my pleasure to be a little part in your journey. Oh, that seat on the bench before. Okay, he's like, here we go.
JJ, ¿qué tal? Solo quería felicitarte por toda tu carrera. Ha sido increíble. He tenido la suerte de jugar contigo. Muchas gracias por todo. Y la vida sigue ahora. Muchas felicidades y suerte. Yo jugué en la NBA y jugué en las finales de NBA, pero nada como ponerse esta camisa. Pero créeme que vale la pena. Vale la pena hacer sacrificio por la Selección Nacional de Puerto Rico. Es bastante más alto que él. Sigue Barea con el yoyo. Van a doblar dos contra Barea. Va de tres. ¡Échale! Barea contra dos gigantes panameños. La sirve de tres y se acabó el evento. Hay palabras que puedan describir el orgullo que siente tu país por tu dedicación, tu sacrificio y tu entrega, no solo representando a los cangrejeros de Santurce, sino que representando a todo Puerto Rico. Gracias a nuestro José Juan Barea. Y vamos. Vamos a pasar ya mismo a la foto, pero le pedimos a José que se acerque a donde su equipo. Que se acerque aquí a donde su equipo. Y es aquí con todo tu equipo. Con todo tu equipo que le pedimos al dirigente Carlos Calcaño, que también lo dirigió desde categorías menores, Carlos Calcaño, por favor, que pase por aquí. También sus coapoderados, el señor Noah Sadi y Benito Martínez, que pasen aquí donde el equipo, un momento, para hacer entrega de esta placa. Y después vamos a retornar con sus familiares. Esto es una entrega especialmente de parte del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Todos tus compañeros, tus dirigentes y tus apoderados te dan las gracias por tu compromiso a esta franquicia y por tu compromiso al baloncesto en general. Gracias, a este homenaje es dedicado a ti, José, de parte especialmente de tu equipo, los Cangrejeros de Santurce. Un aplauso de parte de toda la fanaticada a nuestro José Juan Barea. Gracias a los compañeros. Y regresamos, ayúdenmele a José para que se junte con su familia y este cuadro conmemorativo. Gracias, José Juan, por tu entrega y por tu sacrificio. Gracias al equipo que siempre va a estar ahí respaldándote. Camino a la postemporada del 2022 del BSN, nuestros Cangrejeros de Santurce. Le pedimos, producción, que se acerque ahora. Vamos a retornar a José. Directo con su familia, José, ayúdemele aquí al cuadro. Y vamos a regresar con José Juan Barea. Y lo más importante, lo que significa de verdad que es su familia. Y obviamente, unas palabras de nuestro José Juan Barea para todos los presentes aquí en Santurce. José, unas palabras. No, buenas noches. Bien agradecido por la oportunidad. Gracias a ustedes por el apoyo que me dieron toda mi carrera. Para mí fue especial todo desde los 5 años allá en Mayagüez, que corrí todas las categorías menores por Puerto Rico. Y poder terminar mi carrera de NBA y volver para Puerto Rico a jugar es especial. A todas las canchas donde voy en Puerto Rico ha sido especial. Y nada, a los compañeros, a todos mis teammates, gracias por tener paciencia conmigo.
Gracias por los buenos tiempos. Ustedes saben, a mi esposa, que desde que llegó a mi vida ha sido todo especial. Un aplauso para ella. Mi hijo, tengo tres hijos, gracias a Dios. Dos personas que sin ellos no puedo estar aquí. Mi madre y papi, que esos son los que mandan. Gracias a ellos por todo. Mi hermano, aquí está uno, Jason. Falta Jaime Javier, que está en Estados Unidos. Ustedes vieron ahí una foto de mi abuelo. Esos son mis fanáticos número uno. Aquí está mi abuelita, que es la que queda, que estamos, no se pierde nada, mi tío Tommy. Y mis mejores amigos de Mayagüez, que son un grupito como de 15 a 20, están por ahí. PJ, Cristian, Robert, Carly, están por ahí por Mayagüez, siempre estaban en mi equipo. Pero nada, agradecido, gracias por todo el apoyo que me han dado en mi carrera. Muchas gracias. Y que se sienta ese aplauso a nuestro José Juan Barea. Vamos a la foto rápidamente y nos preparamos para dar inicio a la segunda mitad del partido. Grises de Humacao, Cangrejeros de Santurce. Le damos gracias también al equipo de los Grises de Humacao por el respeto que nos dieron en esta mitad. Gracias. Gracias a los Grises de Humacao por el respeto a nuestro José Juan Barea. Y yo quiero que se den un fuerte aplauso todos los presentes aquí, porque sin ustedes no somos nadie. Gracias por el apoyo que le han dado a los Cangrejeros de Santurce y por el apoyo que le han dado a nuestro José Juan Barea. Yay, yay, I can't believe you're retiring for the fifth time. Congratulations, buddy, but I want everybody to appreciate just how far you've come and how you got here. What people don't probably know is the way you got picked up by the Mavericks, we needed a point guard for Summer League, and we didn't know who to pick. So I literally was on a website, and I was just going down a list. I'm like, yo, who's this guy from Northeastern putting up 20-9? So I'm like, let's just bring him in, see what he does for Summer League. So that's what we do. You crush it in Summer League. Then we sign you. We put you down to the D League back then, and you just crushed everybody, putting up 45-piece, 46-piece. Then we knew. Then come 2011, pop you in. The rest is history. Man, congrats on a great run, JJ. You know I love you. You know you're part of the Mavericks family forever. Congrats, my guy. Congrats. Un aplauso para Mark Cuban. Grandes palabras de cómo JJ llegó a los Dallas Mavericks y lo demás, como dijo él, es historia. Un fuerte aplauso a nuestro José Juan Barea. Y estamos aquí de regreso, restando 1:43 segundos para tomar inicio de este tercer parcial, donde vemos a nuestro Cangrejero y ya los Grises preparándose para iniciar este tercer parcial. Y sin duda alguna, ese último mensaje de Mark Cuban hacía falta. Yo estaba
preguntándome ya si en efecto lo habían podido contactar o no. Sabemos el cariño que le tiene. Y un detalle bien importante, como hemos estado mencionando, José Juan Barea no solamente impacta dentro de la cancha, sino que fuera. Y para el lamentable huracán que estuvo pasando por Puerto Rico, el huracán María, Mark Cuban no tuvo reparo en prestarle el avión a José Juan Barea y poder traer suministros de lo que hacía mucha falta aquí en aquel momento. Sí, y si no ven aquí, no está Alex, pero porque Alex estaba abajo en la cancha del homenaje, uno de sus ex compañeros en lo que fueron los equipos de la selección de Puerto Rico. Ahí vemos que también viene por ahí. Ahí viene, y si la cámara lo pudiera ponchar, que no me parece, él viene bailando, viene contento porque estuvo ahí en ese homenaje. Adicional a ser teammates, también son muy buenos amigos. Sí, no, y bastante ese mensaje especial de parte de Mark Cuban, bastante lindo. Una persona que no sabemos si de la nada, es una persona que le gusta Puerto Rico. Lo hemos visto muchísimas veces aquí, como tú mencionaste, Xiomara estuvo cuando lo de Huracán María, cuando fue lo de la parada de Barea, de cuando vino con el campeonato, él también estuvo presente. Una persona que ama esta isla y no tan solo ama la isla, ama a José Juan. Ama a José Juan y así mismo terminó el mensaje. Sabes que te queremos y que eres parte de la familia de los Dallas Mavericks. Sí, y ahora nosotros estamos pendientes para dar el inicio de este tercer parcial, donde vemos a los cangrejeros saliendo a cancha con el cuadro inicial de la noche. Y por parte de los grises de Humacao, los mismos 5 titulares. Noche bastante buena de nuestro ex jugador por parte de los dos grises, Luisito Rivera. Ahí vemos Barea con el balón. Jugando para Sosa. Jugando con Scal. Rápido para Matías. Matías jugando con Barea. 10 segundos en el reloj. Pase para Sosa. Entrando a la pintura. Fallando. Rebote para los grises. Spotville con el balón. Sosa no logra ese canasto, pero tremenda gestión ofensiva y es algo que no vemos mucho en él, atacar el canasto. Ahí vemos lanzando de tres los grises, fallando, rebote para Diallo. Rápido en transición con Barea. Barea, buenos movimientos de balón, subiendo, falla. Rebote para los grises de Humacao por parte de Horton. Transición rápida para los grises, entrando a la pintura. Malcolm Miller jugando para Horton, juega rápido con Spotville, para Rivera, 10 segundos en el reloj, Horton, amigo, Malcolm Miller, Miller entrando a la pintura, bastante fácil para Malcolm Miller. Muy cómodo ahí la penetración, un poco de mala comunicación defensivamente y tuvo la línea directa al canasto. Habemos Barea con el balón, consigue el mismatch jugando para Matías, entre Rivera, Matías se postea, sube y hay falta por parte de Rivera y es la tercera de la noche de hoy. Mati identificando que viene la desventaja, Luisito defendiendo la E, rápido lo puso en el área de la pintura y pidió el balón, le sacó la tercera falta personal. Y ahora vemos al saque José Juan, encontrando a Matías, jugando para José Juan nuevamente, cortina de Diallo. Barea entrando a la pintura y súper fácil, recibe la falta y va a la línea del tiro libre. Y esta es la cuarta falta de Luisito Rivera. Es la cuarta falta personal, 2 corridas. Dijo que Barea anotó, irá a la línea del tiro libre. Automáticamente, veterano al fin, dio su tercera, te toca defenderme, voy a forzarte para el canasto. Ese fue su punto número 14. Rebote para Amigo. Jugando rápido con Spotville, quien juega para Jenkins. Lorenzo Jenkins con Horton. Horton para Jenkins. Jenkins buscando tiro media distancia, no lo encuentra, juega con Amigo. Amigo jugando para Malcolm Miller. 8 segundos en el reloj, media distancia, lanzando y lanzó. Malcolm Miller. Un canasto como medio desprevenido, ¿verdad? No veíamos eso venir. Tiro cómodo, pensé que en algún momento iba a forzar a José Juan al post. Y lo vio pequeñito y se la tiró como por encima. Ya vimos a José Juan con la huirita bastante fácil. Rápido los grises en transición. Amigo con el balón jugando para Malcolm Miller, quien juega para Spotville. Encuentra a Jenkins, el zurdo entrando. Lanza a media distancia. Rebote para Scal. Excelente la defensa.
Vemos la transición de los cangrejeros. Matías, buen fake, entrando a la pintura y consigue los dos puntos e irá a la línea del tiro libre. Qué bueno es Ángel Matías. Es difícil negociar con Ángel Matías. Si tú le das la línea, te la va a tirar de tres, y si no, como acaba de hacer, fake y para adentro. Fau y vale. Punto número 8 de Ángel Matías. Excelente el principio de lo que comienza en la penetración, que se para en la línea de tres y hace el gesto del tiro completo. O sea, el jugador no opta. Como dicen, se comió el fake. Y rebote para Daniel Amigo, quien esa fue su tercera falta de la noche de hoy. Rápido los grises con Spotville jugando para Amigo. Juega con Miller. Miller entrando. Rebote ofensivo para Daniel Amigo. Nuevamente otro rebote y encuentra el canasto Daniel Amigo. Y aquí es donde le duele a Alex en el corazón, como... El equipo oponente, no necesariamente en este caso Macao, pero el equipo oponente nos ha dominado siempre en esos rebotes ofensivos. A Barea lanzando de media distancia. Rebote ofensivo para Diallo y recibe falta. Check Diallo. Y irá el saque los cangrejeros de Santurce. Diallo subió la mano luego que sonó el silbato a ver si el árbitro se comió el fade que fue tirando, pero no había forma. Vemos Isaac Sosa al saque. Estamos en bonificación. Sosa encuentra a Diallo. Diallo para Scal. Barea encuentra a Diallo. 9 segundos en el reloj. Diallo se postea ante Amigo. Lanzando y encestando. Check Diallo. Y Check Diallo le contesta ahora mismo con el mismo tiro que Amigo ha estado tirando toda esta noche. Punto Amigo. Número 13 para Check Diallo. Posesión se mantiene para los grises. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros. Bueno, el esfuerzo de Diallo, luego hace una cortina arriba y ayudar, regresó con su hombre y pudo por lo menos darle la bola hacia afuera para evitar el canasto fácil. Lorenzo Jenkins al saque, encuentra a Darion Spotville, que encuentra a Horton. Horton para Amigo. Amigo juega con Miller. Miller para Amigo, lanzando y encestando el mexicano Daniel Amigo. Con su ganchito es el punto número 14 para Amigo. Desde aquí se le ve el soft touch. Sí, tiene esa área. Delicadeza. Esa área de 10 pies hacia adentro la tiene patentizada. Ahí vemos a Barea, buenas gestiones con el movimiento de balón y recibe la falta por parte de Darion Spotville. Y una falta sumamente inteligente de José Juan Barea. Sabe que dejó la defensa atrás y se le, como que para un momento, sabe que el jugador le va a caer encima. El equipo ahora de los cangrejeros ya están en bono. Quinta falta colectiva de los grises de Humacao. José Juan va a la línea. Vemos a José Juan, que buscará su punto número 17 y 18 de la noche de hoy. Con esa bandita clásica en la mano. José Neón. Juan intercambiando palabras con Pedrito, el coach de Humacao. Y el primero es bueno. Me atrevo a pensar que Pedrito le habló algo sobre los tiros libres porque hemos estado fallándolos en la noche de hoy. Vemos a José Juan buscando el punto número 18. No lo encuentra, rebote para los grises, rápido en transición, Spotville con el balón. Spotville ante Diallo. Encuentra a Horton solo de tres. Fallando, rebote para Scal. Scal jugando con Barea. José Juan para Sosa. Para Diallo. Diallo ante Amigo. Entrando, lanzando media distancia, fallando, rebote para Horton. En transición los grises de Humacao, buscando el mismatch de Barea ante Miller. Juega rápido con Amigo, quien encuentra a Jenkins solo de tres. Lanzando y fallando, rebote para José Juan. Barea en transición. Recibe la cortina por parte de Scal. Buen pase para Scal con tremendo donqueo. Scal, la bici y él. Excelente el pase de José Juan. Inclusive yo me lo comí, pensé que iba a tirar. Iba a decir ese mismo comentario, hasta yo me comí el fade del canasto de tres, pero encontró muy bien a Scal la bici, que anota su punto número 5. Horton lanzando, fallando, rebote para Diallo, quien juega rápido con Barea. Jugando para Sosa de tres. Y encestando Isaac Sosa y hay tiempo. Pedido por parte de los grises de Humacao. 64-45 y aquí vemos la repetición de esa jugada de Barea con Scal Laviciel. Tremendo pase para que Scal donqueara con la mano izquierda y nosotros nos iremos a una pausa.
Oye, si sufres con los apagones, ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow, tú puedes conectar varios sensores, funciona sin ruidos ni emisiones, son livianas, recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy, exclusivo de Power Solar. Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Iniciamos este tercer parcial, 4 minutos 55 segundos restando del mismo, 64 a 45 a favor de los cangrejeros de Santurce. Ahí vemos Miller entrando en transición, fallando, rebote ofensivo para Daniel Amigo y encuentra 2 puntos más en la noche de hoy. Filiberto con el balón. Filiberto jugando para Barea. José Juan ante Spotville. Recibe la cortina por parte de Scal. Entrando, buscando la falta. La encuentra, lanza, pero falla. Es la misma inteligencia que hemos estado hablando juego tras juego. José Juan Barea sabe que deja la defensa y rápido ataca con el cuerpo para buscar esa falta personal. Filiberto se ríe. Como que... Nada, José Juan al momento lleva 17 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Ya está de camino a un... Digo, ya es un monster game. Excelente partido que está teniendo y lo vemos en la línea para 2 adicionales. Falla el primero, 64 a 47, un margen de 17 puntos. Definitivamente hay que dejar de estar hablando de la línea de tiro libre para ver si logramos anotar estos canastos. Y el segundo, bueno, 18 puntos en la noche de hoy para Barea. 4 minutos con 20 segundos restando de este tercer parcial. Dario Spotville con el balón, jugando para Jenkins. Jenkins ante Filiberto, tremendo spin move, lanza, rebote ofensivo nuevamente de los grises para Malcolm Miller. Tenemos que ir en ganga los rebotes de los jugadores que están ayudando, que son los hombres grandes, el hombre de ellos es el que está tapeando esa bola adentro. Matías con el balón ante Capos. Matías entrando a la pintura, lanzando y encestando, y dice que es pequeño a Alexander Capo, jugador de 6'10 de estatura. Y Ángel Matías se crece y mide una pulgada más que su oponente en todo momento. Anota el canasto y es su punto número 10 del juego. Daniel Amigo ante Scal. Se postea, encuentra a Spotville de 3. Fallando, rebote para Scal, jugando con Barea. Barea para Matías. Buen fake. Matías entrando. Pase para Filiberto, para Guillermo Díaz. Guillermo Díaz con tremendo crossover. Pasando para Matías. Matías buscando a Barea. 8 segundos en el reloj ante Spotville. Y hay corte de balón por parte de los grises. Spotville con la posesión del balón. Encuentra a Capos de 3. Y la encesta Alexander Capos. 3 de 3 en la noche de hoy de la línea de 3. Tenover en desesperación buscando qué hacer, no le salió el tiro, no le contestó el tiro a nadie y a José Juan lo trapearon en la línea y ahora consigue la vuelta. Vimos lo fácil que lo hace ver José Juan Barea contestando realmente que ese tenover no es algo usual en él y va a ir a atacar la ofensiva. Es el punto número 19 para José Juan Barea. Ahí vemos Amigo antes Cal. Daniel Amigo se postea y hay falta. Y la encesta Daniel Amigo e irá para ese punto extra en la línea del tiro libre.
Alex, yo no sé si tú pudiste apreciar, pero amigo se acomodó mejor que nadie ahí y recibe la falta. Creo que Scal cayó en la trampa y le da la falta personal. Y ahí lo vimos en la repetición. Los buenos movimientos que hizo, amigo, y la como dijiste, Xiomara, lo fácil que lo hizo ver. Dribble a dribble lo llevó hasta donde quiso. Y ahí vemos lanzando de este lado, desde la derecha. Lo hemos visto en la noche de hoy, comenzó lanzando el tiro libre con la zurda y esta vez con la derecha. Es el punto número 18 y también lleva 7 rebotes en la noche. Clemente para Barea. José Juan, 11 segundos en el reloj de tiro. Tiene el mismatch ante Daniel Amigo. Buenos movimientos de balón, lanzando y encestando. José Juan Barea. Canastazo para José Juan Barea, como trabajó Amigo y le dijo, salte de aquí que con el ganchito es que voy yo. Ahí vemos la repetición, consiguió el contacto, mucho más pesado que él, cayó al baseline, pero Xiomara, cuando es tu noche, es tu noche. Esta es la cuarta falta de Daniel Amigo. Barea creciéndose, como uno dice, y dice Alex, la noche de él. Lanzando y falla, rebote para los grises de parte de Daniel Amigo, rápido en transición con Spotville, jugando para Jenkins. Y el dirigente de los grises de Humacao, ¿verdad? Vemos ahora que trae a la mesa a Kenneth Orton, jugándose, arriesgándose, que Amigo de la quinta falta personal. Correcto, Amigo es un jugador que no importa las faltas que tenga, juega de la misma manera, siempre va a jugar, hay que protegerlo. Ahí hace el cambio y Amigo pasa al banco, entra Orton a cancha. Al saque Lorenzo Jenkins. Encontrando a Alexander Capos, quien encuentra a Miller. Malcolm Miller jugando para Spotville. Spotville para Horton. Jugando para Miller. Posteándose para Horton de tres. Fallando, rebote para Ramón Clemente. Y le cayó en las manos. Primer rebote de Ramón Clemente, que ahora entra a cancha a ver sus primeros minutos. Al igual que también cancha, tremendo pase de Barea para Guillermo Díaz. Dos puntitos fácil para Díaz. Spotville para Horton, quien encuentra a Capos nuevamente de tres. Y encestando Alexander Capos. Tirando para Y lleva cuatro triples. En la noche de hoy, Barea con el balón. Lanzando de tres. Fallando, rebote para Jenkins. Un minuto restando de este tercer parcial. Malcolm Miller entrando. Y encuentra dos puntos para los grises, Malcolm Miller. Y un canasto sumamente cómodo, lo que debería también. No vamos a permitir canastos fáciles, pero tampoco nos vamos a meter en faltas personales. Filiberto con el balón para Kevin Young, lanzando de tres. Fallando, rebote para Jenkins. En transición los grises, Jenkins para Capos. Jenkins con el balón. La pierde, recupera, jugando para Capos. Quien juega para Spotville, jugando para Jenkins de media distancia. Y la encesta el zurdo Lorenzo Jenkins. Ahí vemos una diferencia de un segundo en el reloj. Barea con el balón ante Spotville. Tenemos 16 puntos, ahora tenemos 11. So, vamos a jugar para una última jugada. Que Humacao no tenga opción de tiro. Barea uno contra uno ante Spotville. Movimientos de balón entrando a la pintura. Y recibe tapón por parte de Capo. Y ahí se acaba este tercer parcial. 73-62. Pero el shot clock, según los oficiales, no se ha culminado este parcial. Así que queda 1.4 segundos del mismo. Y en esa penetración, Barea se vio como entre giros y al cambiar el balón de mano, ahí es que recibe el tapón. Y ahí Jenkins lanza y hay un falla. Había un cambio hace un tiempo en la mesa, yo entiendo que era Dixon. Y creo que era por José Juan, si no me equivoco. Se veía agotado, llevaba varios minutos. Y ahí vemos la repetición, especialmente la de esa falta ante Amigo. Y nosotros nos iremos a una pausa. Verdanza Hotel.
Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil. Y regresamos para tomar inicio de este cuarto parcial, donde los cangrejeros se mantienen en la delantera ante los grises de Humacao. Y en el partido de los Leones de Ponce frente a los Capitanes de Arecibo, hay que destacar que Arecibo está 96-73. Y ahí vemos Isaac Sosa con tremendo triple en la noche de hoy. Botville con el balón. Recibe cortina por parte de Horton. Isaac lleva su doble dígito, llega a sus 11 puntos. Y anota su tercer canasto de tres, que inicialmente no había estado encontrando el canasto. Ya encontró su ritmo. Guillermo Díaz con el balón. Tremenda gestión defensiva por parte de Sosa. El capitán Rivera con el balón para Clemente. Ramón Clemente encuentra a Filiberto. Filiberto buscando jugar con Sosa. Lo encuentra. 3 segundos en el reloj. Y hay falta ofensiva por parte de los cangrejeros de Santurce. Y vemos un cambio por parte de los grises. Y entra Luisito Rivera. Y en el otro partido de esta noche, Bayamón y Guaynabo, restando 8 minutos. Está Bayamón en la delantera. 7-3-6-9. Este juego está caliente y el Quijote Morales está lleno. Ahí vemos a Horton entrando un poco de molestia. Encuentra a Jenkins. Jenkins ante Filiberto. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros. Rebote para los cangrejeros. Filiberto Rivera con el balón. Entrando en la pintura. Bueno, movimiento. Recibe tapón por parte de Jenkins. Tremenda salvada por parte de Clemente y se mantiene con el balón Guillermo Díaz. Busca recibir la cortina lanzando de tres. Y encestando Guillermo Díaz. Y hay tiempo. Canastazo para Guillermo Díaz. Llega doble dígito. Punto número 10. 78-62. Vemos la repetición por parte de Guillermo Díaz. Por encima de Horton. Y lo celebra y nosotros nos iremos a una pausa.
Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Para que huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. Y estamos de regreso para continuar este cuarto parcial. 8 minutos y 30 segundos restando del mismo. Luisito Rivera con el balón. Ante Filiberto Rivera. Luisito buscando a sus compañeros. Entrando a la pintura fácilmente. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros. Sosa jugando con Filiberto Rivera. El capitán. Encuentra a Guillermo Díaz, 15 segundos en el reloj, devuelve para Filiberto. Rivera dictando el tiempo, juega para Díaz, 7 segundos en el reloj. Díaz ante Jenkins, lanzando de 3 y encestando, tremendo triple, Guillermo Díaz. Canastazo nuevamente para Guillermo Díaz, punto número 13, y si Guillermo sigue encontrando este ritmo, nos ponemos espectacular los cangrejeros de Santurce. Y vemos mejorando su producción, importantísimo para nosotros. Ya superó la del partido pasado. No, Filiberto, tremendo pase, pero corte de balón por parte de Jenkins. Rivera con el balón. Entrando a la pintura, encuentra a Capos nuevamente de 3. Y la encesta Alexander Capos. Hombre caliente por parte de los grises. Quinto triple de Capos en la noche. No falla esa esquina. Vemos Filiberto se postea ante Luisito Rivera. Filiberto entrando a la pintura, lanzando y encestando. Filiberto Rivera. Y Filiberto Rivera no perdona. Punto número 10 para Filiberto Rivera. Ah, Luisito jugando con Spotville. Lanzando. Fallando, rebote para Guillermo Díaz. ¿Quién controla la bola en transición? Buscando crear la jugada y vemos a Filiberto pedirla nuevamente en el post. Isaac Sosa de 3. Tremendo tapón por parte de Jenkins y la recupera Spotville. Los grises en transición, Capos nuevamente de 3. Y la encesta, Alexander Capos. El novato no falla hoy. Sexto triple de la noche para Capos, punto número 18. Y está automático, ya desde que venía el balón se veía que le iba a soplar. Clemente para Guillermo Díaz, quien juega con Filiberto Rivera. 8 segundos en el reloj de tiro. Recibe la cortina el Filiberto de 3. Fallando, rebote para Amigo. Jugando rápido con Luisito Rivera. Rivera, buen movimiento entrando a la pintura. Y la encesta Luisito Rivera. Guillermo Díaz con el balón ante Lorenzo Jenkins. Juega con Ramón Clemente. Rápido jugando Clemente con Guillermo Díaz nuevamente. 10 segundos en el reloj. Díaz, buenos movimientos ante Jenkins. Encuentra separación y buena gestión defensiva por parte de Lorenzo Jenkins. Y vemos Capos con el pase para Luisito. Y la encestan los grises Dumacao. Hay un poco desorganizado lo que fue la ofensiva y la defensa de los cangrejeros. Los grises Dumacao anotaron un canasto. Sí, ya han bajado la ventaja a 12 puntos. Un poco desorganizado. Hay que ver el ron de cuánto ha sido de Dumacao ahora mismo, porque estábamos a casi 20 puntos.
Capo nuevamente de tres, fallando. Filiberto Rivera con el rebote. Y no nos podemos confiar, todavía quedan 4 minutos, 40 segundos de partido. Mucho tiempo todavía como para que los Grises de Humacao puedan bajar esa ventaja. Filiberto para Diallo, para Sosa, buen fake, nuevamente de tres. Y la cesta, Isaac Sosa. Y es el cuarto triple de la noche para Isaac Sosa, punto número 14, canasto muy importante para Man. Y paró un ron de 10 a 2, sumamente importante este canasto. Nos da vida, nos da un aliento, volvemos a tener 15 otra vez de ventaja. Entra José Juan Barea con por descanso Isaac por Isaac Sosa. Por parte de los Grises vemos que entra Melvin Millet a cancha por Darion Spotville. Luisito Rivera de 3, fallando, recupera su propio tiro con el rebote ofensivo. Malcolm Miller con el balón, 10 segundos en el reloj ante Filiberto Rivera. Miller lanzando de 3, fallando, rebote para Cheick Diallo, quien juega con José Juan Barea. 4 minutos restando de este cuarto parcial, 87 a 72, un margen de 15 puntos. Barea juega con Filiberto, 10 segundos en el reloj. Busca recibir la cortina por parte de Diallo. Tremendo pase para Diallo, pero corte de balón por parte de los Grises. Mira el corte de balón por parte de Filiberto Rivera. Barea con el balón y vemos a Filiberto. Tremendo alley-oop para Cheick Diallo con la tabla. Y se escucha la cueva. Se escucha la cueva. La fanaticada cangrejera se mete en cancha y Cheick Diallo dijo, dámela a mí que esta vez no voy a fallar. Punto número 15 de Cheick Diallo. Y ahí vemos una falta cometida por parte de Filiberto Rivera. Y vemos que ingresará al juego Dixon Oviedo por Filiberto Rivera. Yo les voy a ser honesto, cuando yo vi ese alley-oop yo me asusté porque lo único que yo había visto atrás fue a José Juan y iba a decir, sacó, va a sacar el sprint, el trampolín salió por ahí, de la nada apareció Cheick Diallo con tremendo donqueo. Ahí vemos lo bien que juega el equipo, ¿verdad? Lo bien acoplado que están. Hay tremendo pase por parte de Capos para Luisito Rivera y la encesta Luisito Rivera. Dixon Oviedo con el balón. Ese fue el punto número 16 para Rivera. Dixon entrando a la pintura. Y la posesión se mantiene con los Grises de Humacao. Dixon pensó que el árbitro le iba a pitar el contacto. Y creó el contacto, pero no hubo pito. No tuvo nada más que hacer que entregar el balón al árbitro. Ya estaba debajo del canasto. Bueno, Luisito Rivera entrando a la pintura. Recibe la falta personal e irá a la línea del tiro libre. El ex cangrejero. Vemos una falta cometida por parte de Dixon Oviedo, quien acaba de ingresar al partido. Vemos ahí como José Juan Barea lo aleja del árbitro, ¿verdad? No hay necesidad así, ya con la ventaja que tenemos, restan 2 minutos 58. Y hemos jugado un juego hoy muy bonito, porque normalmente los cangrejeros de Santurce estamos peleando todas las jugadas, hemos tenido varias técnicas. Me atrevo a decir que somos el equipo de este año con más técnicas al momento. Ya vimos cómo José Juan Barea sufrió una suspensión por llegar a 6 técnicas, así que ha sido un juego pasivo, tranquilo. Hemos estado mirando todo el partido. Y los dos son buenos para Luisito Rivera. 18 puntos en la noche de hoy. Barea con el balón ante Rivera. Barea buscando recibir cortina de Diallo, lanzando de 3, fallando, rebote para Alexander Capos. Jugando con Rivera, pase para Amigo. Daniel Amigo posteándose ante Cheick Diallo. Amigo. Y la encesta Daniel Amigo. Rápido jugando José Juan Barea. Barea. Movimientos de balón tremendo. Y recibe la falta por parte de Alexander Capos. E irá a la línea del tiro libre. Hay que mantener el juego por encima de los doble dígitos. No relajarnos mucho porque todavía faltan 2:21 por jugar. Y cualquier cosa, un canasto de 3, 2 triples y cambia el juego totalmente.
Y que ha sido nuestra experiencia, lamentablemente no hemos cerrado partidos donde hemos estado ganando por una ventaja significativa, así que la intensidad no se puede bajar en ningún momento. Y el primero es bueno, 23 puntos en la noche de hoy, 7 asistencias y 4 rebotes para José Juan Barea. Y el segundo es bueno. Y hay cambio. Y sale José Juan Barea, donde fue, podemos decir que esto ya fue su última aparición. Tremenda gestión, vemos a la Cueva parándose, rindiendo el homenaje. Barea ahí saludando a Iván Río. Tremendo partido por parte del nuestro. Y ahí vemos la ovación de todo el Roberto Clemente, gritándole Barea, aclamándolo. Qué partidazo y qué tremenda serie regular se ha tirado Barea. Ahora a descansar, que nos esperan unos buenos playoffs. Esto no ha terminado. Ahí vemos a Malcolm Miller con el balón, entrando a la pintura, lanzando y encestando Malcolm Miller. Dixon Oviedo con el balón. 19 segundos restando del reloj, 1 minuto con 55 de juego. Guillermo Díaz para Matías, quien juega con Dixon. Recibe cortina por parte de Diallo. Dixon entrando a la pintura y recibe tapón por parte de Daniel Amigo. La recupera Check Diallo, quien encuentra el canasto. Check Diallo tuvo como 1 o 2 segundos de pensar que vas a pensar, estás debajo del canasto. Yo creo que él está en delay hoy. Y luego tremendo pase. Corte de balón por parte de los Cangrejeros. Matías con el balón. Pase para Guillermo Díaz en la pintura, quien sale para la línea 3 y juega con Matías nuevamente. Matías ante Alexander Capos, lanzando de 3 y encestando Alex Ángel Matías. Canastazo para Matías por encima de Capos, que le lleva a sus 3-4 pulgadas. Punto número 17. Es el punto número 17, si no me equivoco, de Ángel Matías. Y vemos por parte de los Cangrejeros que ingresa Jermaine Miranda y Darius Morales. 13 puntos lleva Ángel Matías. Y también entra el número 40, Kevin Young. Un minutito es bueno para casa llena. Entren los novatos a demostrar sus destrezas. Y sudar la camiseta, claro está. Vemos Luisito Rivera con el balón ante Oviedo, jugando para Amigo ante Morales. Amigo recibe la falta cometida por parte de Dixon Oviedo. Daniel Amigo, tremenda noche para los Grises de Humacao. 21 puntos en la noche de hoy, dominando la pintura. Y vemos que entra Emanuel Maldonado por Ángel Matías a recibir ese último 1 minuto y 7 segundos. A la línea del tiro libre, Daniel Amigo lanzando el primero del lado derecho y lo falla. Buscando encestar su punto número 22. ¿Se irá por la derecha o por la izquierda? Pues lo a hemos mi visto diestro aquí como dos. Nuestro compañero Alex Falcón. Alex, ¿cómo tú tirabas el tiro libre? Con la izquierda. Y la encesta Daniel Amigo. Dixon Oviedo con el balón. 1 minuto restando de este partido. Un margen de 15 puntos. Oviedo jugando para Maldonado, lanzando media distancia. Falla. Rebote para los Grises. Luisito Rivera ante Maldonado. Buenos movimientos. A Daniel Amigo. Entrando, lanzando el hook. Y la encesta Daniel Amigo. El Skyhook, el original. Doble paso y por encima del ladito. Y lo tiene seteado, es el punto número 24 para Amigo. Y podemos decir que por lo que estamos viendo, están buscando a que Manuel Maldonado consiga sus primeros puntos con la camisa. Y mira de 3. Y la cesta, Emanuel Maldonado. Y la Cueva suena. Y esta noche en el camerino hay que estrenar al rookie. Primeros 3 puntos para Emanuel Maldonado. Y vemos a Luisito Rivera con 2 puntos más en la noche de hoy. 10 segundos de este partido y los Cangrejeros aseguran la victoria 99 a 85 ante los Grises de Humacao en la despedida del nuestro José Juan Barea.
Tremenda noche y gestión por parte del equipo de los Cangrejeros. Tremenda noche de Barea. 99-85 por un margen de 14 puntos. Qué partidazo esta noche para José Juan Barea y para el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Como estábamos mencionando al inicio del partido, esta victoria significativa para nosotros. Ahora nuestro récord mejora y nos ponemos 14 derrotas y 18 victorias. Y bastante importante, ya de por sí habíamos asegurado esa segunda posición para los playoffs, pero ahora ir con este tipo de mentalidad luego de esta victoria ante lo que son los Grises de Humacao, ahora prepararnos para ver a quién nos enfrentamos, que está entre los Piratas de Quebradilla y los Leones de Ponce. Ahorita los Leones de Ponce se encontraban abajo del marcador ante los Capitanes. Por ahí ya mismo le podríamos decir cómo terminó ese partido. Asimismo, los Leones estaban abajo casi doble figura, ¿verdad? Como por cerca de los 20 puntos. Y para nosotros es importante para poder entonces terminar en una mejor posición y tener ventaja de cancha. Esta noche José Juan Barea fue el mejor jugador, 24 puntos, 7 asistencias, diálogo como todas las noches, doble-doble, 17 puntos y 12 rebotes. Guillermo Díaz con un buen despertar esta noche, 2 canastos de 3, cayendo en ritmo. Sí, y también vimos por parte de los Grises al ex cangrejero Luisito Rivera. Se fue con 20 puntos la noche de hoy, lanzando a 61%. Y lo vimos también en el departamento de los rebotes, 5 y con 4 asistencias. No, Luisito es un jugador que, aunque no tiene la estatura que posiblemente él quisiera tener, pero es un role player y corre todas las bases en la cancha. Él tira, va y busca su propio rebote y se enfrenta a cualquiera, no tiene miedo, ataca muy bien el canasto. No para de jugar, en ningún momento del juego paró, inclusive con 4 faltas personales, defensivamente siempre estuvo bien intenso. Ellos salieron a jugar, Santurce tuvo una mejor noche, se mantuvieron en ritmo. José Juan tiró un juegazo en su noche especial. Guillermo lo acompañó mejorando su progreso y su ritmo de juego, que es importante para nosotros ahora para los playoffs. Sí, y destacándole lo anteriormente mencionado, los Capitanes le ganaron a los Leones de Ponce 109-79, un margen de 30 puntos. Mientras que los Indios de Mayagüez le ganaron a los Piratas de Quebradilla 91-90. Y esto hace que ahora mismo los Leones de Ponce, tanto como los Cangrejeros de Santurce, tengan el mismo récord. Y aquí es donde se va a poner difícil la cosa, porque la serie entre los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce está empate. Y en margen también está empate. Y en margen también, porque cuando fuimos al auditorio Juan Pachín Vicens, ganamos el partido por 2 puntos. Y en esta ocasión los Leones nos visitan, nos vamos a tiempo extra y nos ganan también por 2 puntos. So, esa última llamada, Xiaomi, ¿a quién le toca? Esa última llamada, y yo me voy a tirar aquí, capaz y mañana el Baloncesto Superior Nacional toma. Déjalo como incógnita para esperar a mañana. Bueno, pero para efectos de la información que me pasaron hoy a las 3 de la tarde, esta decisión la va a estar tomando el director de la liga, Ricardo Dalmau. Vamos a ver qué pasa. Fuerte la llamada. Asimismo, ya se actualizó aquí las posiciones, 18 y 14 para los Leones de Ponce, y nosotros estamos en lo mismo, 18 y 14. Bastante importante resaltar que hoy el jugador novato Manuel Maldonado anotó sus primeros puntos como cangrejero. Ya lo habíamos visto en noches anteriores, recibir esos minutos, no pudo encontrarlo, de hecho, ante los mismos Grises de Humacao. Ya desde hoy, desde que lo pusieron en cancha, se veía como Iván Ríos tenía un plan para buscar esa oportunidad. Y como se le dio, recibió esa oportunidad de lanzar de la línea de 3. Bastante bueno este jugador, una sensación en el baloncesto de high school allá en Estados Unidos. Y tuvo la oportunidad y pues, por lo menos tuvo sus primeros puntos. Eso siempre así. Es importante, uno como novato, meter esos 2 puntitos siempre es bueno, porque en cuanto a la confianza del atleta, cambia todo el panorama, sean los minutos que sean. Sí, y esto le da confianza también a los muchachos y a los jugadores del banco que entran, y entonces ya tienen un poquito más de confianza, saben que no está la presión, porque uno como jugador siempre la quiere librar. Así que felicidades a Emanuel, me imagino que lo van a estrenar, no lo dudo, lo van a estrenar en el camerino. Piña loca. Una piña loca, como dice Alex. Y nosotros, para ir cerrando ya, terminamos en el partido un field goal de un 54%,
de tiro de tres, tiramos para un 61%, donde mejoramos significativamente. Sabemos que dependemos mucho en el caso de los Grises de Humacao, que Capos anotó 6 triples, pero ellos tiraron para un 33%. Aquí se ve la diferencia. Y en el renglón favorito de Alex Falcón, capturamos 47 rebotes, mientras que los Grises de Humacao solamente capturaron 34 rebotes. Importante. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir viendo parte de lo que estuvo pasando esta noche de hoy en la despedida de la serie regular de José Juan Barea. Muchas gracias y buenas noches. Y si no estás hablando de festivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el ey. Y si no estás hablando de festivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no.